La corte puso fin a un acto tramposo del kirchnerismo. La banca oficialista que comandaba Cristina Elizabeth Fernández dividió su bloque para meter tramposamente a dos senadores justicialistas, adeptos a ella, en el Consejo de la Magistratura. En realidad, la pulseada se dio entre el senador Luis Juez y Martín Doñate. Finalmente, la Corte puso fin y es muy probable que el próximo miércoles, ahora lo vamos a confirmar, el próximo miércoles asuma el senador Luis Juez en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta de la Nación, señora Villarreal, Victoria Villarreal, ya mandó el pliego al presidente de la Corte, y el presidente de la Corte, el otro día salió una notificación que tuvimos acceso, en donde ya van a nombrar al senador Luis Juez en el Consejo de la Magistratura. Estamos en comunicación justamente con el doctor Juez. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo lo usted? Bien, gracias por atendernos. Y bueno, a partir de ahora una nueva responsabilidad. Sí, a partir de mañana. Mañana a las 12 del mediodía va a ser la jura ahí en la Corte Suprema de Justicia. Así que ya está comunicada la resolución de la Corte, así que mañana va a tener el acto de jura y a partir de ahí tomaremos la responsabilidad de trabajar en conjunto con el resto de los consejeros para poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, que lamentablemente, como dijo usted, nos demoraron un año y pico. Tuvimos que recurrir a dos sentencias de la Corte para poder estar en un lugar que claramente le correspondía a la oposición, pero bueno, estas son costumbres que el kirchnerismo ha ido llevando a la Argentina a lugares verdaderamente increíbles, ¿no? Increíble que los tipos se hayan convertido en los dueños de las cosas. Entonces ellos decían lo que tenía que ser y así tenía que ser. Claro. Pero bueno, en este caso concreto demoramos, pero entiendo yo que se terminó haciendo justicia. Usted lo sabe perfectamente porque además ha ejercido muchísimos años la profesión. Es abogado penalista, tengo entendido, y hay jueces, yo diría, hay por lo menos tres categorías de jueces que va a tener que analizar. Los jueces militantes, los jueces que cometen irregularidades en el ejercicio de su función, jueces que realmente son definitivamente corruptos, como fue el último juez que fue destituido, como es el doctor Walter Bento. Cuénteme, ¿cómo porque hasta ahora se usaba el Consejo de la Magistratura para presionar jueces, para para amenazar jueces, los denunciaban en el Consejo de la Magistratura, los diputados como Taylade, y digo, ¿cómo se va a empezar a manejar a partir de ahora, que va a estar completo el Consejo de la Magistratura? Bueno, vamos a ver, yo no quiero generar una expectativa desmesurada, no soy quien para decir a partir de ahora, como si fuera, tengo una idea de lo que no tiene que ser. No creo en los jueces militantes. Vos querés militar, anda a un partido político. En la justicia no es para ser puntero, para convertirte en un puntero político. Ha sido la historia de mi vida en la pelea en esta provincia, donde los tipos te hablan de independencia, pero responden directamente al mandato del dirigente que los puso. Y eso, no hay peor cosa que utilizar un lugar de la justicia para hacer política partidaria. Eso le desmerece no solamente a quien lo hace, sino la calidad misma de la administración de justicia. En eso yo soy jodido. Hace muchos años que ejerzo la profesión en mi provincia, he sido y soy un celoso denunciador de ese tipo de conducta que termina a la larga perjudicando inclusive a los tipos que quieren beneficiar, porque
hacen que cada sentencia, aun cuando esté ajustada de derecho, la gente no le crea porque la tomó tal o cual juez que sabe que tiene una proclividad para resolver los problemas al dueño del poder. Vamos a ver. Yo, una vez que desembarquemos ahí, vamos a ver cómo son las cosas que hay que hacer, cómo es el tema, cuál es el atraso, y claramente nos pondremos a trabajar. Yo charlando con jueces, con fiscales, incluso con algunos funcionarios de la Corte Suprema, realmente estaban como contentos con la actitud que ha tenido Javier Milei con respecto a las decisiones que adoptará en la justicia. Le gustó mucho el nombramiento de Mariano Cuño Olivarona, un tipo que también fue, desde chiquito fue integrante de la justicia, después se dedicó a la profesión, tiene buen vínculo con todos los jueces, pero ya dijo, no, nosotros no vamos a, cosa que a mí me hizo un poquito de ruido, no vamos a querellar contra los funcionarios opositores, y que muchas veces el Estado tendría que actuar así en determinadas causas. Pero bueno, él dijo que no, así que bueno, vamos a ver cuáles son las funciones que va a ocupar la Oficina Anticorrupción y todas las instituciones que tienen que controlar justamente cómo funcionan las instituciones del Estado, ¿no? Sí, yo también soy claro, ¿no? Digo, si ley pareja no es rigurosa, si no hay plata, no hay plata para nadie. Si no hay privilegio, no hay privilegio para nadie. Si no hay acomodo, no hay acomodo para nadie. Cuando digo para nadie, digo para nadie. O sea, también van a tener que entender que en un país que se ha empobrecido enormemente, tenemos que ser muy rigurosos a la hora de mirar y de juzgar y de repartir para que la gente crea que de una vez por todas alguna vez podemos salir del lugar donde estamos. Y esto digo porque por ahí hay, capaz que no quiero generalizar, pero en mi provincia hay muchos rincones de privilegio en la justicia que son irritantes, verdaderamente irritantes. ¿Se va a terminar con todo eso? No sé, pero hay que intentarlo, hay que plantearlo, porque no es que le podemos pedir al pueblo que se sacrifique, se ajuste el cinturón, y otros lugares donde pareciera que el ajuste nunca llega, ¿no? Esto también hay que decirlo. Esto no tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, no tiene que ver con la, absolutamente con nada, tiene que ver con una, por lo menos como lo veo yo, con un claro concepto de igualdad, de igualdad ante la ley. O sea, no, los privilegios son irritantes, pero en todo tipo de privilegios son irritantes. Uh-huh. Por ahí yo veo acá funcionarios judiciales en mi provincia que viven como si fueran emperadores, con no les alcanza el sueldo millonario que cobran, sino también con todos los privilegios, vehículos particulares que los buscan, que los llevan, choferes, familias completas trabajando en la justicia. Bueno, digo, me parece que si queremos ser un país serio alguna vez vamos a tener que establecer reglas de juego, pero para todo el mundo, no para algunos, no para el ciudadano común. Seguro, tal cual. Sobre todo esto ocurre mucho en las provincias chicas, en donde los jueces llegan si son amigos del poder. Y Córdoba no es una provincia chica y pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los ñoquis del Senado, que en su momento, me acuerdo que la vicepresidenta de Macri había dicho, no, se van a terminar, qué sé yo, ¿verdad? Y después es como que se fue diluyendo y quedó en la nada. Yo estoy dispuesto a levantar la mano acompañando la decisión que el cuerpo tome. O sea, no se pueden convertir las instituciones en reservorio de punteros políticos, militantes, capas geológicas. Bueno, pero ese tema es una discusión que tiene que dar el gobierno, se tiene que animar, tiene que buscar el consenso y avanzar. Creo que hay que empezar de una vez por todas. Si queremos que este país tenga destino, hay que empezar en serio a dar el ejemplo. Así que cuando digo en todos los lugares, en todos los lugares. Así que no puede haber privilegio en ningún lugar. Uh-huh. ¿Le hizo ruido o no? ¿O le gustó que se nombrara, por ejemplo, a Rodolfo Barra, un integrante de la Corte de mayoría automática menemista, en un puesto tan importante como es la Procuración
del Tesoro? Hay un montón de gente idónea, capaz, que no ha tenido la oportunidad y que está dispuesta a colaborar. No lo hubiese elegido Barra, pero bueno, porque he tenido muchas contradicciones, pero bueno, cada uno sabe cómo se vincula, de qué manera lo hace. Sí, saber sabe, no tenido... de derecho administrativo sabe, pero me parece que había otros candidatos, otros prestigiosos abogados que podrían haber ocupado el lugar, ¿no? Y es complicado cuando uno quiere cambiar el rumbo de las cosas y nombra a los mismos tipos de siempre, hay un montón de gente muy capaz que no ha estado en el Estado y que tiene ganas de colaborar y que tiene ganas de acompañar y que tiene ganas de jugarse por una Argentina distinta, pero bueno, yo no soy quien hace la designación, así que simplemente usted me pregunte y yo le contesto que yo hubiese elegido a otro funcionario. ¿Cómo va a jugar el PRO con respecto al nuevo gobierno? Porque hay algunos integrantes que lo están que ya se sumaron al gobierno de Javier Milei. ¿Cómo va a actuar el PRO o Juntos por el Cambio en el Senado y en diputados? Yo no soy dirigente del PRO, soy responsable de una estructura provincial, de un partido provincial que integra Juntos por el Cambio, que es parte de ese colectivo, así que puedo responder por nuestro espacio político. Lo que haga o no haga el PRO, eso de verdad no quisiera asumir una definición que no me corresponde. Uh-huh. Nosotros no estamos gobernando, este no es nuestro gobierno, este es el gobierno de Javier Milei, el gobierno del presidente Milei. Los dirigentes que están ahí están en representación de sus propios intereses, no es una decisión partidaria. A mí no me preguntaron como el candidato a gobernador de mi provincia si tenían que estar o no tenían que estar, y no creo que les tenían que haber preguntado, así que no me estoy quejando por eso, pero por eso digo, las decisiones son individuales, son personales. Este es el gobierno de La Libertad Avanza. Nosotros tenemos una responsabilidad que tratar de lo que racionalmente se pueda acompañar la propuesta en el Parlamento, que es el lugar donde estamos trabajando, pero no, hay que dejar bien en claro que este es el gobierno de Javier Milei. Uh-huh. Y quienes se incorporan a ese gobierno lo hacen de manera personal y no a título institucional. Yo lo veo a Javier Milei así en principio, no sé si es un prejuzgamiento apresurado, pero como un poco improvisado, como un propio algo como sin experiencia en esto. ¿Y usted cómo ve los anuncios, las primeras medidas económicas que está adoptando, el manejo que está teniendo? No, yo comparto la mirada. Una cosa es ganar una elección con un discurso disruptivo, aprovechando el enojo y el fastidio, después hay que gobernar. Y para gobernar hay que conocer. Vos podés llenarte la boca hablando de la casta, pero después tenés que saber cómo funciona el Estado. Tenés que saber que hay decisiones que hay que tomar y después tenés que saber construir mayoría. Entonces, así, si querés gobernar en el marco del sistema que tenemos, que es el sistema democrático. Sí, yo veo también una alta cuota de inexperiencia o de ingenuidad para analizar cómo hay que pararse. Pero bueno, prefiero esa inexperiencia y no la picardía del kirchnerismo, que con esa picardía nos han dejado donde nos dejaron, ¿no? Uh-huh. Ahora, qué difícil la situación de muchos dirigentes como usted, ¿no? Porque por un lado tienen que ser oposición, porque ustedes no llegaron al gobierno, y por el otro lado... Al lado de ustedes, en la oposición, está el kirchnerismo, vienen a romper todo, digamos. Entonces, qué difícil es... Ustedes ahora sí quedaron en la famosa senda del medio, ¿no? Avenida del Medio. No, porque una cosa es ser opositor y otra cosa es ser un salvaje opositor. Lo que esté bien yo lo voy a acompañar y tengo mi compromiso dado que así va a ser. Lo que no me guste, lo que no me parezca, no lo voy a hacer por más que vengan degollando. Pero no voy a extorsionar, no voy a apretar, no voy a trabajar para destituir este gobierno. Claro. No voy a hacer como hace el kirchnerismo, que cuando no gobierna muchas veces se convierte en destituyente. No me parece, no se me cruza por la cabeza que eso pueda hacerse. Claro. Pero tampoco crea
ni Javier Milei ni a nadie que uno le va a dar un cheque en blanco, porque no lo he hecho ni siquiera con el gobierno de Macri. Yo no soy un tipo que me van a llevar así fácil el patadón en el traste. Uh-huh. A los empujones no subo ni el patrullero yo, No, me parece bien. Una oposición constructiva, digamos. Cuando las cosas son coherentes, levantar la mano. Y cuando son incoherentes, oponerse, ¿no? Sí, claro, algo racional. Y aparte tampoco nos pueden pedir la locura. Algo racional y la racionalidad nos van a tener siempre, siempre. Uh-huh. Hace un ratito hablaba con Jesús Rodríguez y le planteaba, bueno, vuelve el impuesto a las ganancias, el propio impuesto a las ganancias que Javier Milei votó a favor de derogarlo, y bueno, es como que se sigue cazando en el zoológico, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, esa fue una maniobra demagógica de un gobierno desesperado por juntar votos. Y lo dijimos, por supuesto que el impuesto tiene que ser parte de una discusión mucho más profunda, mucho más seria, pero no... Pero bueno, en aquel momento la demagogia del candidato oficialista llevó a tomar una decisión que hoy, cuando te toca gobernar, tomar decisiones, te das cuenta que desfinanciaste un montón de provincias producto de haberle quitado la recaudación de un impuesto y no generaste a partir de ahí ninguna posibilidad de compensación. Bueno, estas son las cosas cuando se maneja con criterio populista y se toman decisiones al límite de racionalidad nada más que para juntar votos. Uh-huh. Siempre la cosa sale mal. La última, ¿qué se espera para el 2024? Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Van a ser momentos muy complejos, pero ojalá la situación se acomode, porque la verdad que la angustia de la gente es increíble. Vamos a ver, hacemos votos para que el año que viene sea un año, va a ser complejo y delicado, pero que lo podamos transcurrir en paz. Senador Luis Juez, muchísimas gracias por esta charla, tan claro como siempre. Le mando un fuerte abrazo, que tenga unas lindas fiestas y lo mejor para el 2024 que comienza. Para usted también, felicidades. Muchas gracias.